Ok, ¿cómo se conecta para que esto sea y trabaje a 220? Trifásico. Uno. Los cables que vienen para conectar son estos, ¿ves? Miren. Son estos. Estos cuatro cables. Tres. Aquí hay uno. Uno. Dos, tres, cuatro. Y este que es tierra. Ok. Este de aquí, bien, en realidad es neutro. Cuando uno va a trabajar a 380 con neutro, ¿ya? Ok. ¿Cómo se hace? Hay que anular aquí. Hay que anular aquí. Aquí está ya línea 1, línea 2, línea 3. Quiere decir de que en esta parte, aquí hay que conectar línea 1, línea 2, línea 3. Y listo, ¿ok? Línea 1, 2 y 3. Y listo. Pero, ¿qué más? No solo es eso, sino que también por dentro se ha tenido que... Aquí iba ese neutro, aquí, en este punto rojo. Ahora, este rojo se está uniendo y este neutro está cortado, ¿eh? Está cortado. Lo que se ha hecho es este neutro que está cortado, que está eliminado, que no está conectado, ¿cierto? No está conectado aquí. Obviamente aquí también se ha eliminado porque iba aquí en este punto rojo. Este punto rojo se ha puesto un nuevo cable para conectarlo en el punto rojo del cable de la línea trifásica aquí, ¿ya? Ustedes dirán, ese punto rojo está ahí, ahí está, ¿ya? Este es el rojo nuevo que se ha puesto, ¿está bien? Este es el rojo nuevo que se ha puesto, que va exactamente para acá. Con eso ya te trabaja a 220 trifásico, ¿ok? 220 trifásico. Muy bien, ahora lo que se va a hacer es que esto de aquí, yo le he puesto un cable, pues obviamente esto tiene que ir a un línea 1. Línea 2, línea 3, ¿ya? Listo, y con eso va a ser suficiente. Este neutro, si es que, perdón, este tierra, si es que tienen tierra lo conectan, pues, ¿no? Y si no, ya, pues, tiene que ir en el aire, ¿ya? Ojo, esa es la forma de conectar. Nuevamente, se ha anulado el verde. El color celeste, perdón, o azul. Y la línea 3, que era el rojo, se conecta en un punto del rojo y va hacia esta parte del tablero. Ya, ahora recién puede trabajar a 220 trifásico. ¿Okay? Obviamente el 220 trifásico significa que no van a ser 10 litros por hora. Por hora, porque estás reduciendo voltaje. Porque a 380 ahí sí te trabaja 10 litros por hora. Ahí me imagino que va a estar a 5 o 6 litros por hora promedio. Ok, listo. Ok. Se va a enviar con todos los terminales. Perdón, con todas las conexiones. Este es un equipo nuevo. Sin embargo, ha sido probado. Por eso es que está mojado. Ojo. Porque ha sido probado. Ok. Esta es manguera. Es la que va para... la conexión de tubo o caño o alimentación de agua, ¿está bien? Se regula con esto, con eso, ahí viene con su T, con todo listo como para que puedan conectar. Y esta es una manguera para evitar deformidades, ¿ok? Dos, esta es la manguera que va para este destilado, este es para el punto de destilado, es decir, donde se va a recolectar, almacenar, acaparar, acopiar lo que es el agua destilada. Esto de aquí es la manguera que es para drenaje, para retiro, para salida de agua, que debe ser constante, ¿ya? Por ahí ingresa y por aquí debe estar saliendo. Una vez que ingresa y sale, ahí se prende el equipo, porque de otra forma tampoco va a permitir destilar, ya que esto tiene un protector. El protector está cubierto aquí, incluso tiene un sensor de nivel de agua, ¿ok? Y esto de aquí es solo para lavado. Cuando uno va a lavar por dentro, cuando uno va a hacer mantenimiento, el mantenimiento lo hace con, digamos, con vinagre, ¿ok? Blanco o negro, no hay problema, de un día para otro. Y por aquí se puede retirar el líquido si es que desean, pues, usarlo de esa manera, ¿ok? Ahora, aquí
Esto viene con cuatro cables, como se les indicó, ¿cierto? Ya en el video anterior. Y ahora se le está conectando directo al switch térmico, que también viene junto con el kit de mantenimiento. ¿Ok? Se le está colocando, va a ir aquí. Ya el color celeste ha sido anulado. O un cable, porque este va a ser para 3220, que como pidieron. Y aquí solamente hay que conectar los otros cables que corresponden al trifásico. ¿Ok? Muy bien. Eso es, el encendido va a ser con el switch y el apagado va a ser con el switch. Obviamente el agua tiene que estar siempre corriendo, nuevamente les digo. Ok, muy bien. Este es del laboratorio de tecnología biomédica. Este es el equipo versión 2023 de lo que es el destilador automático con corto automático. Este HZ es HSZ2 10K. Okay. Y esta es la marca. Ok, eso sería todo. Gracias.